Saludos y bienvenidos una semana más a Tribuna VIP. La piscina municipal de la Avenida de la Unión en vecindario acogió este pasado sábado la segunda jornada de la Liga Autonómica Interclubes de saltos de natación en las modalidades de 3 metros y plataforma de 10 metros, y en las que participaron los saltadores de los clubes Metropol de Las Palmas de Gran Canaria y el Sacoa de Santa Lucía. La prueba estuvo organizada por la Federación Canaria de Natación y contó con la colaboración del club anfitrión y del ayuntamiento. La alcaldesa del municipio, Dunia González, y el concejal de deportes, Raúl de Pablo, fueron testigos de sección de esta competición territorial que contó con la participación de varios campeones nacionales en las filas de ambos equipos. Y es que hace escasamente 2 semanas se disputó en Madrid el Campeonato de España Junior y Absoluto de esta modalidad. Un total de 10 saltadores del Club Natación Sacoa consiguieron 6 medallas en la categoría Junior, 2 de oro, 1 de plata y 3 de bronce. Víctor Pérez acabó subcampeón de España en 10 metros y campeón de España en sincronizados de 10 metros, obteniendo además la marca mínima para los campeonatos de Europa en Bergen. Por su parte, Jenny Hernández se proclamó campeona de España en 3 metros y bronce en 1 metro. Y Daniel Bonilla y Xenia Santana se hicieron con el bronce en sus respectivas pruebas. En la categoría absoluta se conquistaron 3 medallas más, una de oro y 2 de plata. Víctor Pérez y Francisco Vega fueron campeón y subcampeón de España respectivamente en la plataforma de 10 metros, obteniendo ambos marcas mínimas para los internacionales de Ámsterdam y el Grand Prix de Madrid. En los saltos sincronizados, los gemelos Héctor y Víctor Pérez fueron subcampeones de España. La competición de este pasado sábado volvió a evidenciar la calidad de nuestros saltadores y que la mejor cantera del país en saltos de natación sigue estando en Gran Canaria y en Santa Lucía en particular.